esta décima fecha de la primera C. Pelea Gómez. Va por la pelota Gonzalo. Marcado a presión por Burchaga. No la... Carra intentaba tocar al medio con Gómez. La pelota se va un poco larga, la robó sin embargo. Y sale jugando a la derecha con Bembo. Acá viene Julián. Intenta nuevamente con Gómez. La lleva Gómez. La pone hacia adelante para que corra Bembo. Fernán, Nicolás Tardini. Lo tenemos enganchado luego de esta. Corre Bembo por la derecha. Se mete al área, la busca Comer y mira para Comer y lo tomaba la Comer y le queda Vicarra. Se mete adentro del área. Pombo reclamó falta que parecía. Ahora Gonzalo Gómez también. Hay falta sobre esto. Va largo para que vaya Vizcarra, de bien, muy bien de cabeza para que le vaya a correr Gómez. Gómez por el sotado derecho. Gómez que sigue. Dos, tres hombres en el camino, lo seguían. La salida Saucedo. Sale rápido el número 13. Ahora Gonzalo Gómez que se corrió un poquito a la izquierda. Salvó la falta. Le intenta Alexis Coman la marca. Es de Sánchez de León, le queda Gonzalo Gómez. Falta. Contracción. De la buena. Se recuperará de vuelta ahora para que la tome Gómez. La pelota. Ahí viene Gómez por la bocha. Y aquí viene Gómez. La deja de vuelta en el medio campo. Viene Gonzalo Gómez. Le ha marcado la tracción. Primero se aplauso. Le queda Matías Ferrari. Juega para Gonzalo Gómez. Y engancha Gómez. A la marca viene por la vela. Sigue Gonzalo Gómez. La tiene por la derecha. Vuelve a enganchar. Lo hace pasar de largo. Algo achando. Y toca. Pero igual estaba Coman. Coman cambiando bien para... que la tenga Gómez, Gómez que mete una velocidad terrible, mete el centro, el rechazo justito fue de... El aire dividida, Chichón en la cabeza finalmente del jugador número 6, la tiene Bocino, Ignacio Bocino la juega para Gómez, viene Gómez, la deja... Gómez, Coman, otra vez con Gómez que está habilitado y esta es buena, esta vale, por detrás de todo aparece Vizcarra. Jugando el arquero Figueroa. Informa Beto Distinto e Hijos, Mercado de Productores Rosario. Repasamos la primera división. Ustedes están empatando 0-0 a la Madrid Luján. Ahora hay gol del Real Pinar. Gómez, 30 de complemento, 0-0, todavía estamos en Pilar. Ya tiene Gonzalo Gómez, hay un hombre caído de Central Córdoba. Hincada por izquierda, Gonzalo Gómez tira bicicleta, para acá tira bicicleta, por el otro lado sube Gonzalo Gómez, metió el centro. ¿Con qué ganas, con qué garra juega Saucedo? Gómez. Gómez tocando con Viñales, otra vez para... Entre tantas piernas, Gómez primero, Covelli después... Otra vez Gómez retrocediendo, la vuelve a tener falta. Infracción de atrás de... Podía, en segunda instancia sí, Viñales, qué bien que la bajó Gómez. En el camino lo dejó a la Charle. Bembo, otra vez con Gómez. Al piso iba el defensor. Allí la va recuperando Charrúa, que tiene espacio. Domina la pelota, Braco la pone por afuera. Linda pelota, el espacio va para Gómez. Gómez la bajó, viene Gómez por afuera. Con Caro Gómez que levanta un centro elevado. Segundo palo, viene para Vizcarra. Lateral que va a ser otra vez Viñales. A ver si Gonzalo Gómez encara y gana. Como en el primer tiempo, buena corrida hasta ahí. Gonzalo Gómez va frente a Tula. Y resumido, en Somos Lucero como cada domingo y lunes. Sale Córdoba. Con la corrida de Gonzalo Gómez, que era obstaculizado por... Está en la pelota. Otra vez la tiene Gómez. Hace el pase de Covelli. Gómez. Gómez. Gómez que va a meter el centro. A ver, Braco. Buena pelota para que Gonzalo Gómez se abra. Alguien llega al área. No, Gonzalo Gómez que va solo. Gonzalo Gómez que amagó y pasó. Gonzalo Gómez que remató al cuerpo del arquero. Para Bembo. Bembo adentro para Vizcarra. Vizcarra que devuelve el pase para... Gonzalo Gómez, no puede Portillo, le queda para Gonzalo Gómez, tiene que hacer un rodeo, hizo la personal, se va metiendo, casi que se la saca. Chiroldi. Como podía Piñani,
La aguantaba ahora y la llevaba también Gómez. Parecía que lo tocaban, sí. Así. Corre por ahí Gómez, pelotazo largo. Tendrá que meter el centro. No, ¿cómo lo hizo pasar de largo? Lo hizo patinar, lo hizo esquiar al hombre del porvenir. El centro arrastró la pelota. Dando un pase. 39-40. Estamos en este primer tiempo. Gonzalo Gómez que amaga, va a llegar al fondo, mete el centro. Para que Fabricio Lobotti le pegue, Braco. Lobotti, gol. ¡Gol! Gana bien la posición. Primero Matías Ferrari. Sale jugando por la izquierda con Macho Salcedo. Alarga para Gonzalo Gómez. Se va. Ya tiene Gonzalo Gómez. Se va a ir a la derecha. Ya tiene Gonzalo Gómez. La deja en el medio buscándolo a Lobotti. En cara a Lobotti. Buena pelota para Vizcarra, la tiene Vizcarra y Vizcarra larga la bolsa para Gómez, no va a llegar ni en moto a esa, llega a esa pelota donde hizo que rebote entre Montiel, vuelve, recupera Gómez, la Piñale. Gómez, Vizcarra, Gómez que se mete en el área, Gómez que intenta meter el centro, el rebote y el saque de arco, no, corner. Braco, la pelota igualmente le llega ahora al jugador Saucedo. Levanta el cambio de frente y lo pone a correr por afuera Gómez. Corre Gómez con la pelota. Y la tiene Gómez, le pasa por afuera Bembo, linda jugada. Viene para Bembo con el centro, segundo palo, muy fácil. Vizcarra, otra vez con Gómez. Sobre la línea, la lleva el número 7. Daño incluido, caía infracción. Viene Gonzalo Gómez por la izquierda, pica solo Salcedo, sigue Gonzalo Gómez, viene que con ella, esto contra Lucas Braco, y la tiene. Por todo el partido, no se calentó el ambiente. Sí, la verdad que no se calentó, en un partido en el cual se jugaba tanto y hasta ahora está en tablas. Buena acción de Gonzalo Gómez. Gómez la viene recuperando Braco, que toma de primera. Ahí para sacar Guiñade, que la tira larga. A buscar esa pelota rapidísimo Gómez. Los de afuera son rápidos por ahora. Centro que viene ahora buscando el punto penal a Covini. Bien para sacar. Intermedio de Iglesia, Claipole. Qué bien Gómez de atrás que robó la pelota. Tocándola a Viñale. Viñale que la mete muy larga. La va a buscar Covini, no puede. Sí, Lobotti que la toca para Gómez. Gómez de cabeza, va a meter, que meter el centro. La pelota se va al tiro de esquina. De visitante, la Ferrer es un fantasma en el campeonato. Ahí va Gonzalo Gómez, aunque va bien, ¿no?, en el campeonato, pero bueno, siempre promete más de lo que hace. Gonzalo Gómez, el jugador más inquietante que tiene Central Córdoba Rosario. El Torto Fernández y Nicolás Ríos, el Torto Fernández que habló el domingo en zona de ascenso, ya te cuento. A correr va el Paco Gómez, que corre, que gusta Gómez, ¿eh? Rápido y furioso, primera, segunda, tercera, que bien que caminó. Un cabrazo metiendo en un propio área, va Gómez, la puso en un propio área. Casperata, el único héroe en este lío. Se reventó, la mandó afuera, el experto marcador central. Fue buena la de Gómez, Gabriel. Fue fantástica la de Gómez, el tipo diferente, que a veces le agunea, cierto, pero tiene una habilidad distinta. Lobotti, y pica por la izquierda y se viene con ella ahora, corriendo por aquel lado Gonzalo Gómez, viene Gonzalo Gómez, y por adentro viene pidiendo la comisión. Gonzalo Gómez está muy solo, Gonzalo Gómez, ya lo rodearon, tiene que demorar el juego, le queda Maxi Salcedo, mete el centro, cierra, le dio el río, y el único que le pasa el terreno contrario viene a buscar la 2-1. Otro ritmo Gómez, a otro ritmo,